Hola, hoy en Voces tengo el enorme gusto, el placer, el privilegio de tener como invitado al artista, al escultor Pedro Martínez Osorio. Bienvenido, maestro, qué gusto. Gracias, Juan Carlos, por la invitación a tu programa. Pues aquí estoy a la orden. Muchas gracias, maestro, y aprovechando el gusto y el espacio, me encantaría preguntarle, ¿qué está pasando con la escultura en estos momentos? Pues mira, la escultura siempre ha estado muy activa en todos los tiempos, ¿no? Y nunca ha dejado de hacerse, ¿no? Entonces, digamos, ahorita, por ejemplo, hay un pequeño auge que se habían parado algunos eventos aquí en México. Antes había, pues, bienales, trienales y demás, ¿no? Y ya ahorita, pues, por lo menos un punto de desahogo son los inventados simposios, ¿no? Que están, por ejemplo, está en Guadalajara, uno a nivel internacional, que dura del 8 de octubre hasta el 15 de noviembre, más o menos tengo entendido. Y hay otro que se va a dar en el Estado de México. Entonces, de otra manera, qué bueno que están retomando los jóvenes y el gobierno este tipo de eventos, ¿no? Porque realmente sin esos eventos está prácticamente, pues, muerto, si no es que no lo hace uno por uno mismo, ¿no? Entonces, normalmente este es un gremio que siempre se reúne, hace grupos y finalmente crea proyectos, y eso ya lo vimos, por ejemplo, en el grupo de escultores del Centro Histórico de la Ciudad de México, hace 30 años, cuando se reunieron maestros de la Esmeralda, de San Carlos, del ENAP, y independientes. Ahí nos reunimos en la Plaza de Santo Domingo, hicimos simposios nacionales, varios, y después pasamos internacionales, y así se van dando, no son esporádicos, pero sí se dan, no está muerto, o sea, continúa. Y es una gran ayuda para un escultor que se articulen estos simposios o estos congresos o estos circuitos apoyados por la institución, ya que de otra manera resulta mucho más difícil, pesado, complicado subsistir. Sí, realmente necesitas toda una infraestructura, sobre todo económica, ¿no? Porque, por ejemplo, para hacer un evento de esta naturaleza, o sea, necesitas muchos equipos, herramientas, gente y sobre todo espacios. O sea, mínimo para armar un evento de esta naturaleza te gastas de 2,5 millones a 3 para una duración de 21 días, donde se arman aproximadamente 15 piezas. Entonces, y esos son talleres abiertos para todo público, ¿no? Pero es rara la institución que te financie. Digamos, el Estado de México lo ha hecho, el maestro Miguel Urbán lo hizo durante cerca de 25 años en Tultepec. Yo organicé uno en Zacatecas, y eso pues porque me invitaron a armar el proyecto, y fue en el CENTE, ¿no? Para el 10º aniversario, la fundación del centro, bueno, la fundación del sindicato. Entonces ahí armamos 10 piezas en 21 días, con todos los gastos pagados, y además se integró en el circuito de Zacatecas hace 2015 más o menos. Entonces, si ves, ya pasó bastante tiempo y pues no ha habido movimiento aquí. Hasta hace apenas este año están otra vez habiendo circuitos, o a veces son por invitaciones directas, ¿no? De algún del gobierno que te puede o que necesita una pieza grande y te invita, pero es muy difícil, ¿no? Estos simposios, entiendo, es la producción de obra escultórica para quien asiste. Bueno, de hecho, digamos, el Estado de México, cuando te patrocina, pasan a ser obra y propiedad de ellos, y ellos ya lo distribuyen en parques, jardines, o en museos, o en el lugar que crean que son convenientes, ¿no? O en lugares de escuelas. Entonces, eso pues sí, ya no está dentro de mi alcance, pero ellos sí, cuando te patrocinan, dicen, aquí está el dinero,
Aquí consíguete a los escultores extranjeros y nacionales y queremos resultados. Y eso es lo que se da. Y la pieza, Resultados, ¿no? la adquieren además de costear la producción. La pieza se la queda el gobierno, porque a nosotros nos pagan una cantidad simbólica por trabajar. O sea, nos pagan alimentación, hospedaje, transporte aéreo y un apoyo económico que, pues, que está bien, ¿no? O sea, es como si te pagaran un 20% del costo de la obra. Y dices, bueno, están pagando el diseño prácticamente, ¿no? Pero vale la pena, ¿no? Porque vas sembrando obra en tu país y los vas dejando en algunos lugares de cultura. Y eso pues te van conociendo con el tiempo, ¿no? Y eso está bien. Ese es un buen escenario para un escultor porque tiene oportunidad de trabajar, de producir y de, como dice, colocar su trabajo públicamente. ¿Qué otros escenarios hay para un artista que practica la escultura en estos momentos? Mira, normalmente, bueno, en mi caso, yo trabajo para mí, después para mí y hasta el último para mí. Yo trabajo mi obra personal y he tenido ¿cómo se llama?, la oportunidad de vender la obra a particulares, a coleccionistas y a instituciones de gobierno. Y bueno, pues no me ha ido tan peor, ¿no? O sea, depende de tu tipo de trabajo. Es como lo colocas, ¿no? Y bueno, aquí vienen mucho las relaciones con la gente, ¿no? Y con la gente que tú conoces, amigos, te conectan. Y bueno, pues la obra se va recomendando sola, o a veces sí vendes, a veces no vendes nada, pero sí, por lo regular, hay algo de venta, ¿no? México es un país que conlleva desde lo más profundo en su historia un vínculo, una liga directa hacia la escultura. Nos podemos remontar incluso hacia el México prehispánico y recorrer su historia desde la escultura. ¿Sigue en esa dinámica consecuente y activa y presente la escultura en el México contemporáneo, o ha habido un impasse, una arritmia con respecto a ese desarrollo característico? No, mira, o sea, la escultura nunca la han parado, aunque hayan querido los invasores sepultarla, esos 3 siglos, después vino lo que es la independencia y la revolución, y ahí es cuando en el siglo XIX, pues, se dio un auge, ¿no? Incluso desde Posadas, con sus dibujos, Siqueiros, Orozco, y ellos por la parte de la pintura, ¿no? Y aparte, pues, la Escuela Mexicana de Escultura se ha dado. De hecho, la escultura, digamos, incluso a partir de los años del 68, cuando Matías Goeritz hizo la ruta de la amistad en las Olimpiadas, pues ahí se dio a conocer mucho de la cultura que tenemos en el área de escultura. Y después hubo otro punto importante en el espacio escultórico en la Universidad Autónoma de México, con escultores como Felgueres, Federico Silva, Eren Escobedo y el maestro ¿cómo se llama? Bueno, Sebastián, entre otros, ¿no? Tamayo también estuvo por ahí. Y bueno, de hecho son continuadores del arte, de la esencia del arte prehispánico. Y actualmente los nuevos escultores ya tienen mucha conciencia, retoman esa información, saben la historia de nuestro país y le dan seguimiento, claro, con un carácter contemporáneo, muy moderno, utilizando materiales como la placa de acero, sin dejar de usar
los mármoles y las canteras o los este o el recinto. Eso es muy tradicional en nosotros, o la obsidiana. Y pues ahí continuamos, ¿no? O sea, yo creo que esa es parte de la escultura que tomas algo muy regional y lo puedes comunicar con un lenguaje propio, que no tenga intérpretes, que tenga un lenguaje universal. Y aquí México está lleno de escultores, ¿eh? Y muy, muy buenos. Bueno, pues hay las nuevas generaciones, pues ahí tienes a Fernando González Gortázar, premio Henry Moore, el maestro Jesús Mayagoitia, otro premio Henry Moore, que son dos que tiene de los 10 en el mundo. Tienes a Rigazzoni, tienes a Ernesto Hume, Ernesto Álvarez. Bueno, es una pléyade de escultores, Tiburcio Ortiz. Te hablo de los más jóvenes que tienen entre 65 y 75 años. Y claro, atrás viene una pléyade de jóvenes, pero muy, muy fuertes. Pero yo veo que ellos toman la escultura de otra manera, ¿no? Utilizan mucho la tecnología, las computadoras, y está bien. Les hace más amable el trabajo. Es otra, no, otra nueva forma de abordar la escultura. O sea, a mí me sorprende, ¿no? Dices, no, pues a ver, déjame aprender, porque me estoy quedando atrás, ¿no? Pero pues uno ya tuvo su tiempo y ya está pues en proceso, ¿no? Ahora sí, como luego se dice, ya va uno de salida, ¿no? Más que aprovechar el tiempo y producir lo mejor que uno pueda para, pues, dejar algo aquí en nuestro país. Él cree que el trabajar la piedra, el metal, la madera, los materiales propios del escultor están de salida, es algo que caduca, que está caducando, está en riesgo. No está tan actual ahorita aquí en todo el mundo. Yo lo veo, ¿no? O sea, normalmente la gente tiene la idea de que la esmeralda o la Escuela Nacional de Plásticas, no hay maestros de talla. Sí los hay, pero no hay muchos escultores. Pero hay muchos canteros aquí en Chimalhuacán que también ya abrieron los ojos, ya están estudiando para ser escultores y son los verdaderos maestros. De hecho, es un pueblo donde hay una gran cantidad de talladores que cada año hacen un evento y ya hacen su feria, ¿no? Y te digo que está tan actual porque en el mundo, normalmente, a mí me llega información de ISA, que es la Alianza Internacional de Simposios de Escultura, y hay eventos. Mínimo en el año hay 100, más de 100 eventos de escultura en placa, metal, madera y sobre todo granito, que es una especialidad de los chinos, y el mármol, que es la piedra más dura. Y los talladores, pues bueno, pues están pues como hormiguitas, ahí vamos tras los eventos de esta naturaleza, ¿no? Y Carrara no se diga, pues es una cuna de talladores, ¿no? Entonces, muchos de estos escultores, pues vamos a ese tipo de eventos, además que te pagan, ¿no? Y te diviertes un buen rato, por lo menos cuando estás cerca de un mes trabajando. Con todo este grupo o gremio de escultores que nos comenta que están tallando piedra, ¿pasan por el trabajo de autor o es más un trabajo de taller anónimo que se desarrolla en esas sedes? De hecho, este tipo de eventos te piden trabajo personal con un tema específico y bueno, pues ya de ti depende de cómo se llama, de cómo lo desarrolles. De hecho, para entrar a un evento seleccionan aproximadamente entre 15 o 20 o 10 escultores de todo el mundo y digamos, cuando haces una convocatoria, pues participan más de 300 escultores, pero nomás te seleccionan 15 o 10. Entonces es muy competitivo, el nivel es muy alto y entonces te ves obligado además te piden que si no sabes el oficio, pues ni te presentes, ¿no? Porque pues, ¿para qué vas a hacer el ridículo ahí, ¿no? Entonces
debes de dominar el oficio, ¿no? En cualquiera de las áreas. ¿Sigue transmitiendo y enseñando ese oficio? Sí, claro, aquí, digamos, en El Seco, es un pueblo donde el 90% de los habitantes son talladores, empiezan desde los 5 años haciendo tejolotes y molcajetes y metates, y ya cuando tienen 10, 15 años, ya son unos talladores expertos, nomás hay que canalizarlos para que, pues, se especialicen en la figura humana, en lo geométrico, lo abstracto, y se les da la oportunidad de, digamos, hay muchos de ellos colaboran con artistas ya muy conocidos, ¿no? Está Enrique Jaspic, pues es uno de ellos, ¿no? Tiene su gente y trabajan para él, ¿no? Imagínate, si se hace una piedra de 30 toneladas, pues se tarda 2, 3 años tallarla, pero pues hay gente, ¿no? Hay gente especializada ya. Entonces, por eso produce, si no, imagínate, no haría tanta obra, ¿no? Pasan a ser parte del taller de artistas, o algunos de ellos Sí. llegan a figurar como firmas, como autores, llegan a dar ese brinco. Sí, claro, muchos de ellos, pues ya agarran la experiencia, ya tuvieron la formación académica, y lo que les faltaba era trabajar un poco, ¿no? Ya cuando se dan cuenta que ya no necesitan nada de ellos, pues dan el salto, ponen su propio taller, y ellos mismos vuelven ciclo, contratan gente. Y hacen su obra, ¿no? Hay excelentes talladores, aquí en el país. Ya lo creo, y sobre todo por lo que nos comparte, pero que poco conocemos o que poco nos enteramos de esos escenarios y que incluso poco valoramos pues el trabajo que aprenden y desarrollan y que muchas veces damos por hecho, como el trabajo mismo de un molcajete, como nos comparte, ¿no? Que puede ser extraordinario y sumamente apreciado, pero que generalmente no es así. Sí, se necesita, bueno, ser primero pues muy necio para hacer parte de la escultura, sobre todo la piedra, ¿no? El recinto la piedra volcánica que es muy dura, hacer ese tipo de trabajo, pues se necesita mucha calma. Necesitas toda una disciplina y saber utilizar las herramientas, ¿no? Que es realmente lo básico. Ya dominando las herramientas y la técnica, pues ya puede ser lo que tú quieras. Eso es básico, ¿no? Para cualquier tallador. Me queda la reflexión en torno a lo que nos compartía en torno a los simposios y cómo trabajan, y que de ver su sonrisa y su gozo al contarlo representa un posible positivo escenario, pero que me parece que parte mucho del placer de poder trabajar y de lo difícil que es desempeñar la labor de un escultor, más allá de de los términos y condiciones que requieren. Me queda de ruido ese 20% que le pagan, bueno, que sí tiene la oportunidad de desempeñar y de producir y de realizar esas piezas y de llevarlas de la maqueta a su término final, pero que al final del día está cubierto solo en un 20% la adquisición de la pieza, ¿no? Es decir, y que lo dice con una sonrisa que va más allá del escenario mismo, entiendo del gozo que le produce trabajar. Es un placer estar en estos eventos. Realmente la paga no es tan importante, sino es el placer de trabajar y convivir con los demás artistas, porque ellos mismos, te ven tu trabajo, la calidad de tu trabajo,
y ellos mismos te hacen una invitación a tu país, y entonces así te vas saltando como chapulín de un país a otro. Y realmente sabemos que no es el costo real, ¿no? O sea, porque pues, lo que nos dan es económicamente es de risa, ¿no? Pero estar ahí ya en ese tipo de eventos, eres un ganador y además, sobre todo, representando a tu país. Te lo digo, ¿no? Porque, mira, yo tuve la oportunidad en 2017, conocí a Xiao Li, que es una china, que es la que organiza los eventos en Xi'an y algunas partes de su país. Y me invitó a la República Popular de China únicamente a visitar los museos. Por lo menos visitamos unos 15 museos durante unos 20 días. Y ¿sabes qué? Pues qué rico, pero yo no fui el único. Fueron más de 110 artistas del mundo. Y China pagó todo ese dineral, nomás para que digan, vengan a conocer China, somos una potencia y nos estamos comiendo el arte del mundo. Y dices, híjole, eso fue en lo que se llama la ruta de la seda. Y dices, bueno, pues qué rico, ¿no? Y ya llevan 10 años haciéndolo, ese tipo de eventos. Precisamente este año es el décimo evento que realizan. Y híjole, ojalá ya aquí en nuestro país nos dijeran, oye, vente, te invitamos a que conozcas por lo menos Tamaulipas o Chihuahua para que conozca cómo es y te pagamos todo, ¿no? Ven a las escuelas de arte y demás, pues no, es muy difícil, ¿no? Pero ahí sí, por lo menos nos apoyan a los artistas del mundo. Además, yo te comento que China mínimo hace 20 simposios en un año, y son simposios muy, muy, muy grandes, con mucha calidad. Incluso yo tuve la oportunidad de estar en Tongué, en Harbin, y te piden los proyectos con medio año de anticipación, tus maquetas, y si te aceptan, dicen adelante. Y ya cuando llegas allá, ya está planeado todos los parques o jardines, con los árboles, los pequeños lagos, los basamentos. Llegas, trabajas y ya finalmente colocan tu pieza y dices, oye, qué maravilla, ¿no? Hay toda una planeación. Entonces, ahí sí me sorprende sobre todo la organización, ¿no? Y sobre todo el grado económico que tienen, que dicen, bueno, pues pueden, pues adelante. Y ahorita, por ejemplo, ya en todos los países, ya que organizan eventos, están obligados a que las esculturas estén bien planeadas, bien hechas, porque la verdad, muchas veces uno deja basura, no es por irse a pasear. Entonces, eso no se vale, ¿no? Y va a decir, no, este es mexicano, no lo contrates, por un lado. Entonces tú solito te vas aislando, pero cuando dejas buena obra, te jalan, te jalan, te jalan. Y eso es bonito, ¿no? Y bueno, yo he tenido esa fortuna de estar en esos lugares, también en Yuquian, ahí dejé una cruz de 4 metros. Y bueno, poco a poco ha ido avanzando, ¿no? Es en el aspecto simposios, ¿no? Pero aquí realmente incluso yo he querido en NESA meter un proyecto, he metido al gobierno proyectos de escultura, he ido al presidente municipal, realmente no les interesa nada. O sea, agarran, dan el carpetazo y después venos a ver, ¿no? Entonces, ya la verdad, incluso es el último año que dejo de meter proyectos, porque no les interesa la cultura, les interesa tener a la gente ignorante, no darles belleza, hacerles más la vida más cotidiana, más hermosa. Ellos pues, son políticos, ¿no? Desgraciadamente. Y dices, bueno, pero fíjate que hubo una oportunidad hace 2 años en Zapopan, Jalisco. Me recomendaron gente del Museo Federico Silva. Y me invitaron a hacer una escultura de 15 metros. No la creía, ¿eh? Porque normalmente ese tipo de obras se las dan a artistas consagrados como Felgueres, ¿no? O Rigazón, o que sea, ya gente ya muy, muy, muy experimentada.
¿Y qué crees? Metí el proyecto, metí dos maquetas y me la aceptaron. Y después me dijeron, ¿qué es competir con siete escultores? Ah, qué canijos, pues no que era invitado así. Bueno, finalmente se hizo la obra y está en el circuito de Zapopan, y es una pieza, se llama Xochicali, ¿no? De 15 metros por 9 por 9. Y o sea, dije, bueno, pues mira, esa es la máxima pieza que he hecho de ese formato, y que el mismo presidente municipal de Zapopan, Jalisco, y el gobernador la inauguraron. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? O sea, de repente hay la suerte, es el trabajo, y es más que nada es el tipo de obra que haces, ¿no? Y pues si no participas, pues tampoco puedes hacer algo, ¿no? Pues así como quien dice, si no compras el pedazo de billete de lotería, pues a lo mejor ni siquiera te sacas el reintegro, ¿no? Y en este caso, pues mira qué rico, ¿no? No, ya, y si yo pienso y conozco lo difícil, lo complicado que es vivir como pintor, Sí. como escultor, resulta todavía uno o dos pasos más difícil, pues por el costo de los materiales, de las piezas, de la realización, de los procesos, también del lo complejo que es el mercado consecuente de ello. Usted mencionó hace un momento la Escuela de Escultura Mexicana o la Escuela Sí. Mexicana de Escultura. Vaya, si resulta complicado mencionar nombres fuera de los tres que siempre mencionamos dentro de la Escuela Mexicana de Pintura, pues la Escuela Mexicana de Escultura, ¿dónde está? ¿Quiénes son? ¿Por qué no se habla de ello? ¿Por qué no se enseña? ¿Por qué no se exhibe? ¿Quiénes son? Ejemplos de la escultura, se habló de la ruta de la amistad hace décadas, o bien del ejemplo del Museo Federico Silva, puedo recordar el jardín de escultura del Museo de Arte Moderno, y vaya, los ejemplos de escultura pública que hay, que mejor muchos de ellos preferían ni siquiera recordar. ¿Qué está pasando con la escultura nuevamente, ya no en general, sino en México, maestro? Pues mira, yo creo que los escultores están al día, ¿no? Sí le trabajan muy fuerte, pero es muy, muy lento el avance, ¿no? Muy lento el avance, o sea, como tú mencionabas hace rato, para realizar una escultura, pues primero es todo el proceso creativo, la idea, el desarrollo, bocetos y demás. Y finalmente, maquetitas, pequeñas o medianas o grandes, y finalmente la pieza, y el resultado final es la venta de la pieza, que uno lo tiene que hacer como vendedor y artista, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Pero sí, los escultores aquí en este país trabajan y trabajan muy fuerte, ¿no? Muchos están bien acomodados económicamente, no todos tienen la suerte, bueno, no tenemos la suerte, sobrevivimos pero intentamos hacer cosas con el material que tengamos a la mano, ¿no? Con la parte económica. Mira, yo hago obra y produzco cuando vendo. Por ejemplo, hay veces me caen 100, 200 mil, 300 mil pesos. Ay, mira, tengo que hacer unas 6, 7 piezas. Pues ahí vas organizando el dinerito para decir cuáles las que realmente valen la pena. Porque imagínate meterle 20, 30 mil pesos a una pieza para que la tengas ahí amontonada, ni siquiera se vendan las galerías. Y pues ahí tienes pues un pequeño ahorro, ¿no? Que a futuro, si se venden bien, si no, pues ni modo, ahí te las quedas. Lo que nos hace falta, bueno, mucho es que nos promocionen. Y los, digamos, por ejemplo, yo veo a la gente que está becada en el FONCA, pues les va muy bien, ¿no? Porque ya también, ya les resolvieron mucho su problema económico.
pero también hay un problema, que también entran en un confort que ya no producen obra, ¿cómo se llama?, verdadera, con pasión, sino que dicen, bueno, no es para cumplir. Hoy tengo que dar una conferencia en tal lado. Ah, sí, no, no hay problema, ya te preparan dos, tres cosas y demás. Pero realmente pocos son los que sí tienen esa pasión y el coraje de hacer obra, ya sea en pintura, en escultura, en grabado, y no se anquilosan, ¿no? No entran en ese confort. Y eso, pues, mi respeto, ¿no? Que son pocos. Pero sí, es uno de los pocos programas que ayudan al artista, ¿no? Y luego, pues, ya también se vuelven mafias y demás. El amiguismo y demás, ¿no? Yo te recomiendo, digo, a mí me han dicho, métete a por una beca. Le digo, ¿sabes qué? No. Yo no necesito 30 mil pesos mensuales. Yo lo que necesito es libertad. Pues no tiene caso, no tiene caso. O sea, tener una beca, pues está bien, pero pues a mí la beca, digamos, no me llama mucho la atención, ¿no? Las becas para mí me llegan de otra manera cuando me compran obra y te dicen, ¡ay, qué maravilla de piedra! ¡Ay, esta pieza está bellísima! Y el comprador te dice, bueno, mira, ahí ya te sacaste la lotería, ya tienes dinero, lo tienes que administrar y dices, bueno, adelante. El premio mayor se lo lleva cuando se dedica a lo que usted quiere, tiene la oportunidad de realizar la pieza y de venderla. ¿Sí? No, y verla en una colección, en un museo, en una colección particular, ¿no? Dices, híjole, pues eso es lo rico, ¿no? Que esté exhibida en el exterior, digamos, de un lobby, de un corporativo, de un edificio, o de una casa que dices, mira, oye, qué rico, ¿no? Una pieza de 3x3, 2 toneladas, en un particular. Pues es realmente pues la ganancia de uno, ¿no? O sea, la satisfacción. Digo, el dinero es bueno, pero no lo es todo, ¿no? No lo es todo. Yo prefiero trabajar piezas, pues para mí, realmente, ¿no? Si vendo o no vendo, la verdad, no me interesa, ¿no? Pero cuando te llega el cliente, pues vende. Y eso yo creo que para mí es satisfactorio. Todo este escenario adverso que nos comparte y que nos recalca que es una profesión para necios, asumimos la posibilidad ante la sonrisa que acompaña todo lo que nos dice. Toda esa adversidad nos las comparte con una sonrisa que nos dice vale la pena. Yo ni siquiera iba a ser pintor, y al final de cuentas en la escuela pues me decidí por escultura porque me di cuenta que tenía una habilidad dormida en mis manos. Aprendí a modelar, a tallar la piedra, la madera, el cemento, la mazarroca, los materiales. Y dije, ay, mira, esto puedo hacer, qué rico. Y luego empiezas a ganar premios nacionales, internacionales, busqué a todo dar, ¿no? Y además te los pagan. Pues sí, entonces empiezas a viajar por el mundo, dices, pues creo que sí vale la pena ser escultor, ¿no? Ya cuando te una vez me dijeron, ya tienes que creértela, ¿no? Pues sí, hay que creérsela, ¿no? Entonces, pues ya te das cuenta de las cosas y empiezas a investigar cómo está realmente, no solamente el arte en tu país, sino en todo el mundo, y ya los valoras ahora con el internet y el Pinterest. Usted das cuenta de cómo se manejan las cosas y la obra que existe, ¿no? En segundos. Y dices, bueno, tienes ahí una galería muy grande abierta, ¿no? Sí, ese canal que está disponible ahora para todo el mundo y que puede ser una posibilidad de exhibición y también de venta, que también las dinámicas pues están cambiando en un sentido y también se siguen complejizando y dificultando en otros. Sí, mira, por ejemplo, la gente de mi edad, pues ya nos cuesta un poco trabajo entrar en los medios de comunicación y conectarnos
comunicarte, digamos, ya sea por el Zoom o chats y demás. Pero bueno, siempre, si no sabes, pregúntale a tu nieta, ¿no? Esa te pone al día y ya te actualiza, o por lo menos te pone en línea y ya ya él la lleva, ¿no? Pero sí, en mi caso sí, he intentado meterme a la computadora, estudiar programas. Bueno, además, como mi formación como diseñador gráfico, pues me obliga, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, para cuando tú cortas en la placa de acero, si no sabes manejar un programa, si no sabes dibujarlo, pues el ingeniero no te va a decir, pues, qué es lo que quieres, ¿no? Y sobre todo, pues, para utilizar el láser o el corte de agua, pues necesitas manejar esos programas. Y si tú no haces bien los dibujos, no sabes lo que quieres, cómo lo vas a planear, porque si le dices a otra gente, hazme estos dibujos, y demás, nunca vas a estar contento porque, pues, no es lo que querías. Y así ya te los haces, ya sabes lo que quieres, y es más amable, ¿no? Por ejemplo, hay trabajos que normalmente yo antes los hacía a mano, me tardaba una semana, 10 días, y ahora nomás te hago los dibujos un día o dos, y al día siguiente los mando a cortar y ya los tengo. O sea, la tecnología está a la orden del día, ¿no? Una buena Te hace herramienta. más amable. Sí. Sí, la tecnología y las herramientas. Entonces, dices, bueno, o sea, se ha avanzado bastante, ¿no? ¿Qué ¿Cómo ves? está en la mira, en puertas para el maestro Martínez Osorio? Sí, mira, realmente estoy descansando un poco cuando mi cerebro se agota. Entonces, porque normalmente trabajo sobre temáticas. Y cuando no, pues así que ando haciendo escultura, haciendo adobe, ¿no? Como se dice. Ahorita estoy, desde hace 20 años he querido hacer unos cristos, unas crucifixiones, y eso es en lo que estoy trabajando. De hecho, he estado haciendo unos bocetos en metal y demás, pero pues es una manera de entretenerme, ¿no? O sea, sobre todo más que nada por la temática, ¿no? Entonces, estoy en eso. Y bueno, ya he hecho unos 5 o 6 piececitas chiquitas, bocetitos, pero si quieres hacer una pieza de 2, 3 metros, entonces para eso tienes que planear bien, bien, bien tu proyecto, para cuando hagas la pieza, pues el dinero lo inviertas bien, porque si no, pues es dinero mal invertido y ahí lo tienes arrumbado, ¿no? Y yo siento que es un bonito tema, ¿no? Por ejemplo, esto yo me basé. Vi muchas crucifixiones y cristos en todo el mundo, pero también vi lo que es el estudio que hizo Matthias Goeritz con sus crucifixiones. Entonces, bueno, creo que va por ahí, ¿no? Pero claro, no te lo vas a fusilar, porque no se vale, sino hay que hacer lo tuyo, ¿no? O sea, que digan, ah, este es una buena pieza. Y si no, pues no hagas nada. Se va al kilo. Que así sea, maestro, y que pronto veamos esas crucifixiones, tengamos el gusto de verlas realizadas y en su sitio final. Así que, pues muchas gracias, maestro, por esta ventana a la vida de Pedro Martínez Osorio, de lo que representa y significa ser escultor y con qué júbilo y alegría ha llevado y lleva esa profesión con esa sonrisa que nos comparte. Pues sí, aquí estamos a la orden, Juan Carlos, y pues cuando gustes, aquí está mi taller, el taller está abierto, diario vengo a trabajar aquí, pues aquí estamos trabajando con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y te deseo lo mejor también, que tengas muchos éxitos tú también. Muchas gracias, maestro.